pasará. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale, vamos, eso es alábale, solamente alábale. Ese es el pueblo de Dios que le alaba con poder. Ese es el pueblo de Dios que le alaba con poder. Paseate en esa iglesia y llénala con poder. Paseate en esa iglesia y llénala con poder. Y toca la sana y no tócame, toca la sana y no tócame, toca la sana y no tócame, tócame con poder. Y toca la sana y no tócame, toca la sana y no tócame, toca la sana y no tócame. Y el poder de Dios ya está aquí. Y el poder, vamos, eso es declarar el poder. Y el poder de Dios ya está aquí. Y el poder de Dios ya está aquí. Fuego bendengo ser. De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. Y en el que viene sediento de tu gloria esta tarde, Señor. Vamos a declarar. Fuego bendengo ser, fuego bendengo ser, fuego bendengo ser, fuego bendengo ser. Sentía que bajaba el Espíritu Santo. Yo vine a buscar fuego en el altar. Yo vine a buscar fuego en el altar. Y fuego, fuego queremos más. Y fuego, fuego queremos más. Fuego, fuego, queremos más. Y 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 solo dale la libertad. Y solo da, eso es darle libertad al poder de Dios, al Espíritu de Dios. Y solo dale la libertad. Y solo dale la libertad. Y solo dale la libertad al Espíritu de Dios. Y solo dale la libertad. Y solo dale la libertad. Y solo dale la libertad al Espíritu de Dios. Y yo la vine a buscar. Y sin ella no me voy. Y yo la vine a buscar. Y yo la vine a buscar. Y sin ella no me voy. Y yo la vine a buscar. Y sin ella no me voy. Fuego bendengo ser. Fuego bendengo ser. Y solo darle la libertad. Y solo darle la libertad. Y solo darle la libertad al Espíritu de Dios. Y que descienda sobre mí el fuego bendengo ser. Y que descienda sobre mí. Descienda sobre mí el fuego bendengo ser. Y que descienda sobre mí el fuego bendengo ser. Lo siento en la mano, lo siento en los pies. Lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en la mano, lo siento en los pies. Lo siento en el alma y en todo mi ser. Ya estoy sintiendo el poder. Ya estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser. Ya estoy sintiendo el poder. Ya estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser. Y estoy sintiendo el poder. Alguien alaba la gloria de Dios en ese lugar. Alaba la gloria de Dios. Hay poder, hay poder, hay poder. Vamos, eso es. Alaba un minuto la gloria de Dios en ese lugar. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Alaba la gloria de Dios en esta tarde. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gracias por tu presencia, Jesús.
Gracias por tu presencia, Jesús. Gracias por tu presencia, Maestro. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias por tu presencia, Jesús. Recibe toda la honra y la gloria. Vamos a decir mi corazón esto en esta canción. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a consagrar nuestros diezmos y ofrenda para el Señor en esta tarde. Vamos a darle al Señor de lo mucho que Él nos da. Le damos una parte con todo nuestro corazón. Gloria a Dios. Estamos alegres, iglesia. Todo lo que respire alabe el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor con un canto. Estamos de pie porque la diestra del Señor nos sostiene. Vamos a cantar todos entonces. Gloria a Dios. Estamos celebrando un año más de fiesta aquí en Izalco, la obra que Dios ha levantado en este lugar. Así es que con alegría. Bueno, pensé que estaba disparando gamas. Aleluya. ¿Quién dijo por ahí que yo estoy solo y desamparado, que ha llegado mi fin y de esta prueba no me levanto? Hoy quiero desmentir y dejarles a todos bien claro que Dios cuida de mí, Él es fiel, nunca me ha fallado. Es verdad que pasé por la prueba
y en el desierto otras veces lloré, pero Dios es mi sombra en el día, columna de fuego en la noche también. Al gigante siempre ha derribado y los muros ha hecho caer, porque tengo siempre a Dios de mi lado, es que soy de pie. Porque la diestra del Señor nos sostiene, es que seguimos de pie, aleluya. ¿Quién dijo por ahí que yo estoy solo y desamparado? Que ha llegado mi fin y de esta prueba no me levanto. Hoy quiero desmentir y dejarles a todos bien claro que Dios cuida de mí. Él es fiel, nunca me ha fallado. Es verdad que pasé por la prueba y en el desierto otras veces lloré, pero Dios es mi sombra en el día, columna de fuego en la noche también. Al gigante siempre ha derribado y los muros ha hecho caer, porque tengo siempre a Dios de mi lado, es que soy de pie. ¿Cómo dice? Es verdad. Pero Dios es mi sombra en el día, columna de fuego en la noche también. Al gigante siempre ha derribado y los muros ha hecho caer, porque tengo siempre a Dios de mi lado, es que estoy de pie y seguiré de pie y estaremos de pie. Y la iglesia que ama la sana doctrina alrededor del mundo, seguimos de pie. ¡Aleluya! Alabado sea la gloria del Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Cantamos otra alabanza? Gloria al nombre del Señor. Te amo, eres mi Dios y lo sostengo. No cambiaré de pensamiento. Te amo, te amo, mi Señor. Te amo, aunque el viento sea contrario. Se equivocó el adversario. Siempre te amo, te amo. Amaré, aunque el día se oscurezca, te bendeciré, aunque difícil sea la prueba, es tu poder y tu palabra que me sustenta.
alguien pregunta, vayan y digan, sigo de pie. Gracias, Señor, porque tú eres el que sostiene mi vida. Y aunque muchos quieran ver mi caída, por tu diestra yo sigo de pie. Aleluya. Te amo. Eres mi Dios y lo sostengo. No cambiaré de pensamiento. Te amo, te amo, mi Señor. Como dice, aunque el viento sea contrario, se equivocó el adversario. Siempre te amo, te amo, mi Señor. Y te amaré, aunque el día se oscurezca. Te bendeciré, aunque difícil sea la prueba. Vayan y digan, sigo de pie. Como dice, y te amaré, aunque el día se oscurezca. Te bendeciré, te bendeciré, aunque difícil sea la prueba. Es tu poder, es tu poder, tu palabra, que me sustenta. Si alguien pregunta, vayan y digan, sigo de pie. Si alguien pregunta, vayan y digan, sigo de pie. Porque la diestra del Señor nos sostiene. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie. Vamos a estudiar la palabra del Señor esta tarde. Evangelio de Lucas, capítulo 10. Gloria a Dios. Aleluya. Lucas capítulo 10. Cuando lo tenga decimos amén. Vamos a leer el verso 30. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad. Pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Hoy vamos por el 32, ya quedó atrás. Un ayudante del templo pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano, despreciado, y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó
y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esa cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Decimos amén a la palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Esperamos que se oiga el júbilo de este pueblo. Lo que es el micrófono al camarógrafo, se lo han puesto. Qué terrible. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a los hermanos que estamos congregados esta tarde. Misión Cristiana de Elohim Central. Nuestros hermanos también de Elohim Aguachapán, Elohim San Juan Opico, Elohim Lourdes Colón, Elohim Santa Ana Centro, Elohim Santa Adela, Elohim El Congo. Hay hermanos también de Iglesia Zarza Encendida y hermanos de Apóstoles y Profetas. Dios bendiga a todos los que estamos congregados aquí esta tarde, los que nos sintonizan a través de la radio, la televisión, a través de las redes sociales. Les saludamos con un fuerte gloria a Dios. Vamos a hablar sobre el tema: necesitamos un buen samaritano en el púlpito. Dígale que está al lado suyo. Vamos a sacar un mensaje del baúl. Pero siento de Dios compartirlo esta tarde aquí. Y a más de alguien, Dios le trae una palabra. No nos aburrimos de comer pollo. No nos cansamos de comer carne. Podemos repetirnos. Entonces lo mismo sucede con la palabra del Señor. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es restauración para nosotros. Gloria al nombre del Señor. La Biblia nos presenta, hermanos, al leer esta escena, inmediatamente como predicadores, nosotros aplicamos el significado de esta escena que menciona Jesús. El hombre que está tirado en el camino es el pecador. El hombre que está herido en el camino, casi muerto, es el pecador que está o ha sido herido por el pecado y está agonizando. Y ese hombre que está tirado en el camino necesita ayuda. Pasa el sacerdote, que representa la religión, pero el sacerdote no le pudo ayudar. Pasa el ayudante del sacerdote, que también representa cualquier sistema de rituales, de tradiciones, de religiosidad, que también no pueden ayudar al ser humano. Y luego pasa un desconocido, uno que no se esperaba que ayudara, uno que no tenía ni por qué ayudar, y es un samaritano. ¿Por qué digo un desconocido? Alguien que no tenía que ayudar, porque judíos y samaritanos no se llevaban. Entonces no se esperaba que este samaritano pudiera ayudarle al judío que estaba herido. Entonces, si el sacerdote representa la religión que no puede ayudar, si el ayudante del sacerdote representa todo sistema ritual de tradiciones y religiosidad que no puede ayudar, el buen samaritano nos habla, ese extranjero nos habla de Jesús, porque solamente Jesús puede ayudar la vida del ser humano. Ese es el enfoque normal, ese es el enfoque principal que le damos siempre los predicadores a esta parábola, a esta escena. Y por eso es que se habla del buen samaritano, y Jesús es el buen samaritano, Jesús es el que puede levantar, el que puede restaurar. Pero como a mí me gusta llevarle la contraria a la teología, y me gusta que el Espíritu Santo traiga revelación en la predicación, entonces yo le he puesto como tema: necesitamos un buen samaritano en el púlpito. Y en el desarrollo del sermón usted va a entender la urgencia de que necesitamos un buen samaritano en el púlpito.
Así es que atentos a la palabra del Señor. Primero, nos damos cuenta que este hombre que fue herido, dice que descendió de Jerusalén a Jericó. Vamos a ver las palabras claves. ¿A quién voy a aplicar a ese hombre herido? ¿A quién lo vamos a aplicar? Dice que este estaba medio muerto cuando lo encontró el buen samaritano. Entonces lo vamos a aplicar al que tenés a la par. ¿Para qué así andas esta tarde? ¿Ah? Así que preste atención. Fíjese lo que dice. Descendió de Jerusalén a Jericó. Dije que vamos a ver las palabras clave. Jerusalén es conocida como la ciudad santa. Jericó iba a ser reconstruida, va con maldición, dijo Josué. Iba a ser maldito el que reconstruyera Jericó. ¿Por qué lo vamos a aplicar al que está al lado suyo? Porque para que los ladrones espiritualmente, para que los bandidos puedan caer sobre usted y dejarlo medio muerto, porque en esta ocasión los ladrones es Satanás. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Están aquí todavía? Entonces, y son esos espíritus inmundos que acechan la vida del cristiano. Para que ellos puedan atraparlo, usted solo necesita hacer algo. Preste atención. Y es descender. Este hombre descendió, bajó, descendió de Jerusalén y llegó a Jericó. Miren acá, es lo que usted necesita hacer, tener un descenso espiritual de lo santo a lo pagano. Este hombre descendió de Jerusalén a Jericó, de lugar santo a lugar de maldición. Los demonios, desde el momento que te entregas a Cristo, empiezan a seguir tu caminar, esperando el momento en que usted tenga ese descenso espiritual, en que usted se canse de estar en territorio santo y piensa que puede tener un desliz por ahí, que usted considere que ya estuvo bastante consagrándose para el Señor y puede tener un desliz por ahí. Mientras usted esté en territorio santo, los demonios lo van a tener que respetar a usted. Mientras usted se mantenga en la posición de cobertura bajo el poder de Dios, los demonios tendrán que respetarlo a usted. ¿Me está escuchando la iglesia? Mientras usted se mantenga, como dice el salmista, bajo el abrigo del Altísimo, habrá sombra que lo protegerá a usted y a mí. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta tarde? ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Para que los demonios puedan atraparte, necesitas tener un descenso espiritual. Usted sabe cómo está su situación espiritual delante de Dios. Si va teniendo un crecimiento como la luz de la aurora o va teniendo un descenso. Mientras nosotros estamos fortalecidos en el poder del Señor y en el poder de su fuerza, aunque hayan acechanzas del enemigo, no tienen éxito contra nosotros. Pero cuando usted comienza a tener un descenso en su asistencia a la iglesia, cuando usted comienza a tener un descenso espiritual en la oración, cuando usted comienza a tener un descenso espiritual en la búsqueda de sacrificio, cuando usted comienza a tener un descenso espiritual en santificarse para el Señor, cuando usted comienza a tener un descenso espiritual en interesarse en tener hambre y sed de la palabra del Señor, cuando empezamos a tener un descenso espiritual y nos atraen más las cosas del mundo que las cosas sagradas, cuando nosotros bajamos de lo santo a lo pagano, ahí vamos a dar lástima, porque el diablo ha deseado, cada mes que pasó, el diablo esperó
Cada año que ha pasado, el diablo ha estado esperando el momento en que te duermas, el momento en que te descuides, el momento en que puedas descender espiritualmente. Por eso es que es muy urgente, como le dijeron al profeta Moisés: no te olvides, quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde está es territorio santo. El pueblo no debe de olvidar que hemos sido llamados para estar en territorio santo, en territorio de obediencia a la palabra, en territorio donde se respeta a Dios, en territorio donde uno busca agradar a Dios antes que cualquier persona de esta tierra. Solo así se puede estar firme, solo así se puede tener carácter, solo así se puede caminar en victoria. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta hora? ¡Aleluya! ¡Qué tremendo es cuando nosotros, teniendo que estar en territorio seguro de santidad, empezamos a tener ese descenso! Y usted cree que cuando los demonios tengan la oportunidad y se vean con la facilidad de hacerte daño, te van a tener piedad? Mira lo que dice aquí: le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Así andan algunos dentro del evangelio, así andan algunos, medio muertos. De oración no hay poder en la oración. Santidad, dan lástima en la santidad, en los sacrificios, ayuno, vigilia, dan lástima con los sacrificios. Si los tiene medio muerto el enemigo, ha logrado. ¿Y para qué voy a buscar a Dios? A muchos están hasta frustrados de orar, de ayunar, porque no han recibido la respuesta que querían. Si es que aquí no es como nosotros digamos, es como Dios diga. Aquí no es como nosotros vamos a decirle a Dios, que aquí es la voluntad de Dios la que se va a cumplir en cada uno de nosotros. ¡Aleluya! ¿Cuándo comenzó tu descenso espiritual y no te has dado cuenta? Y lo que ignoras, que estás llegando al momento en que estás a merced de los demonios, de Satanás, y no te van a tener piedad. ¿Ha visto usted la vida de aquel que abandonó la sana doctrina y ahora está en el mundo? Y uno lo invita a venir y dice que no. Qué difícil es tratar con un caído, ¿verdad? Por eso es que usted tiene salvación todavía, porque está medio muerto. Pero qué difícil es tratar con un caído, hermano. Con alguien que ya conoció, que ya participó, que dirigió cultos, que quizás hasta predicó, que danzó. Alguien que estuvo sirviendo en la iglesia. Alguien que dirigió ujieres. Alguien que dirigió coro. Alguien que estuvo al frente de algún liderazgo. Pero lo arrastró, se descuidó. Porque aquí el diablo no te puede hacer nada. El león solo puede rugir, pero no puede devorar si las puertas están cerradas. Si usted se mantiene en obediencia, si usted se mantiene en santidad, si usted se mantiene en integridad, si usted se mantiene en territorio santo, el león solo va a rugir, pero no podrá destruir, no podrá devorar. Alabado sea la gloria del Señor, porque habrá seguridad, habrá protección. La santidad, la obediencia, el temor, el respeto a Dios te mantendrá. Tendrá siempre impacto. Aunque el enemigo venga como río, el Espíritu Santo dirá: esta es propiedad privada. Él levantará siempre bandera. Él le recordará a los demonios, a tus enemigos, que eres propiedad privada del Todopoderoso. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Entonces los demonios esperan el momento en que usted tenga un descenso espiritual. Por eso es que siempre levántese a orar en la madrugada, aunque haya cansancio. Y nunca acostumbre a orar cuando esté en prueba. Aunque no esté pasando prueba, usted lleva un ritmo de oración siempre. No espere levantar sacrificios cuando está siendo sacudido por Euroclidón. Aunque no hayan tormentas ni huracanes en su vida espiritual, en su familia, mantenga siempre un ritmo de búsqueda. Eso te fortalece, eso te mantiene.
Eso le hace recordar a los demonios, eso le hace recordar a Satanás que usted no está pasando un rato de vacaciones en el Evangelio, que usted está preparado para toda buena obra. Y como dice Pablo, aun cuando haya pasado el día malo, permaneced firme, para que cuando el enemigo traiga otra, pueda encontrar la misma resistencia, pueda encontrar al mismo soldado, pueda encontrar el mismo calibre, pueda encontrar que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Alabado sea su nombre. El problema es que dentro del Evangelio el enemigo logra que muchos bajen su ritmo espiritual y comiencen a llevar una doble vida dentro del Evangelio. Y vienen a la hora del culto y aparentan ser cristianos, pero su vida fuera del templo da lástima espiritualmente. Su vida fuera del templo, de la reunión, es una vida lejos de un buen testimonio, lejos de una buena integridad, lejos de la santidad que Dios demanda. Entonces, ahí es donde vemos que muchos quedan tirados en el camino. Están tirados en el camino. Porque el diablo, el mayor éxito, considero, para el enemigo es que usted se vuelva hipócrita. Ese es el mayor éxito para Satanás, que usted se vuelva hipócrita. Que usted se esté engañando dentro del Evangelio. Creo que eso es uno de los mayores logros que el enemigo puede tener en un evangélico. Ya que no lo hace del todo pagano, pero entonces vamos 50 y 50. Vamos mitad y mitad. Cristiano cuando le toque, pagano cuando le toque también. Que diga adorar a Dios cuando sea el momento, pero que también le sirva al mundo cuando sea el momento. Es un buen éxito que ha logrado Satanás en muchas congregaciones de esa manera. Que predican todo enero, predican con todo y la palabra, pero el 14 tienen tapizadas las paredes de corazones. Ahí está, dice el diablo, aunque prediquen a Cristo, pero son millas siempre, porque están celebrando el mes del amor y la amistad. Y todo noviembre con todo, pero en diciembre andan todos navideños. No hay mayor éxito para el enemigo que herirte de esa manera, que usted ande medio muerto, que ande ahí con paganismo, arrastrando mundanalidad, cuando usted debería de ser santo de la cabeza a los pies. Cuando aquí deberíamos de ser no santos de apariencia ni santos enmascarados, sino en cuerpo, alma y espíritu. Alabado sea la gloria del Señor. Que los demonios conozcan, como dijo Moisés cuando le dijo Faraón. Mira qué terrible. Cuando Moisés le dice al Faraón, dice Jehová que dejes ir al pueblo, adorarle al desierto. ¿Y quiénes van a ir? Le dice el Faraón. Bueno, lo primero que le dice es, no hombre, ¿y hasta dónde van a ir? Vamos a ir al desierto, camino de 3 días. Y le dice, le da una oferta a Faraón y le dice, no hombre, ¿por qué no adoran aquí en la tierra? Aquí nomás. Aquí sin salir de la frontera de Egipto. Aquí adoren a Dios. Y Moisés le dice, no, adorar aquí en Egipto es adorar en esclavitud siempre. Y a Dios no se adora en esclavitud. Por eso dijo Pedro que hay muchos que predican de libertad cuando son cautivos, son esclavos del pecado y ayudándole a otros a ser libres. ¿Cómo un esqueleto le va a dar vida a otro esqueleto? Predican de libertad cuando ellos mismos son cautivos de los deseos de la carne o del mismo pecado. Moisés le dice, no podemos adorar aquí en Egipto. A Dios se adora en libertad. A Dios se adora con toda la libertad que el hombre necesita. Sin cadenas que lo aten, sin yugo que lo esté atando. Entonces viene Faraón y le dice a Moisés, ¿y quiénes van a ir? No, pues vamos a ir toda la familia. Y le dice Faraón a Moisés, no, déjenme aquí las mujeres y los niños. Y váyanse solo los hombres.
Y le dice Moisés, tiene que ir toda la familia. Que no ven que hay peligro en el camino. Tiene que ir toda la familia. Entonces cuando Faraón ve que tienen que ir toda la familia, le dice a Moisés, está bien, déjenme aquí el ganado entonces, los animales. Vayan ustedes a adorar. Miren acá, por favor, hermano. El diablo es tan astuto que reclama algo. Él quiere algo. Anda al culto, pero en esto vas a hacer milla. En esto vas a hacer millo. Entonces le dice Faraón a Moisés, está bien, váyanse los varones, váyanse las mujeres, váyanse los ancianos, lleven los niños, pero déjenme aquí el ganado, déjenme su pertenencia, déjenme los animales. Y me gusta la expresión que le dice Moisés, ni una pezuña. Dígale que está al lado suyo, ni una pezuña. Habla en el español, ni las cejas. Ni las cejas le pertenecen al diablo. Gran cristianaza y sin ceja. Gran cristianazo y todo loco. Cuerpo, alma y espíritu. El diablo no tiene arte ni parte, ni una migajita. Por eso es que en el vestido de la novia de Cristo no se permite ni una mancha, ni un lunarcito de mundo. Nada semejante al mundo, al pecado. Es completamente limpio. ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Qué tremendo. Moisés le dice, ni una pezuña, no te va a quedar nada, ni un recuerdo. Porque cuando usted le pertenece totalmente al Señor, ¿qué reclama el diablo? Por eso le digo que uno de sus mayores éxitos es que se vuelva hipócrita el evangélico. Que se ponga la máscara de santo a la hora del culto y un sinvergüenza allá afuera. Ese es uno de los grandes éxitos para el enemigo, que el Señor lo reprenda. Pero para eso tenemos buenos samaritanos en el púlpito, porque aquí entramos. Aquí es donde entramos. Aquí es donde entramos. El diablo ha herido a las congregaciones y les ha metido paganismo y les ha metido el mundo y les ha metido pecado. Tenemos ministros que son unos sinvergüenza y están participando y revolcándose del pecado. Y todavía reclaman el derecho que Dios los ha llamado a predicar y así ejercen su ministerio de predicación sabiendo que están en contaminación. Pobrecitos los que los oyen, porque ellos también tarde o temprano serán contagiados, serán contaminados y serán arrastrados por ese espíritu inmundo, perverso de pecado que se está moviendo desde el púlpito en toda la congregación. Ese hombre fue herido porque descendió de Jerusalén. Estaba bien seguro en el lugar santo. ¿Acaso no estamos seguros en la casa del Padre nosotros? ¿Qué queremos ir a probar allá afuera? ¿Qué queremos probar del mundo? Yo no entiendo eso de los evangélicos. ¿Por qué se hicieron evangélicos? ¿Por qué no hicimos evangélicos nosotros? ¿Por qué no hicimos evangélicos? Para salir del mundo. Porque el mundo no podía llenar, satisfacer. El mundo no podía darte lo que te ha dado Cristo. ¿Por qué nos hemos hecho evangélicos? Porque el mundo es una fachada, como aquellos dos que llegaron al cielo y vieron todo aburrido, todo calmado, todo quieto. Y se dice uno a otro, qué quieto es aquí en el cielo, qué calmado. Y de repente llega alguien y le dice, no le gusta aquí en el cielo. No, muy calmado está aquí. ¿Y para dónde se quieren ir? Allá donde vemos la cerveza. Allá donde se oye el musicón, allá donde se ven aquellas mujeres semidesnudas, para allá quisiéramos irnos. Entonces llamaron a un Uber. Llamaron a un Uber. ¿Y sabe quién manejaba? ¿Quién era el Uber? Satunga. Hermano, se llama Satanás, no le diga Satunga. Bueno, él no es michero, le dije yo. Si usted se ofende, es problema suyo. Mire si no está bravo aquel porque dije Satunga, el que tenés a la par. No está bravo. Ah, bueno, entonces es amigo de nosotros. Y entonces, hey, diablo, ajá, aquí tenés dos pasajeros, ellos quieren ir allá donde están las cervezas, donde están las mujeres, donde está el musicón. Ah, con gusto, súmanse, muchachos.
Y aquellos van alegres y se iban acercando. Y se oía más fuerte la música y se miraban las cervezas y las botellas de vino y se miraban las mujeres y los que disfrutaban ahí. Pero cuando ya están llegando cerca, el Uber, don Satunga, dio un viraje rápido, violento y siguió el camino. Y empezó a alejarse de aquella fiesta, de aquello atractivo para aquellos hombres. Y de repente comienzan a gritar aquellos pasajeros: oiga, señor motorista, ¿y por qué se alejó? ¿Y para dónde nos lleva? ¿Y por qué no nos llevó allá donde queremos disfrutar? Y entonces Satanás se reveló a ellos y les dice: aquella música, aquellas mujeres, aquella fiesta, aquella cerveza, solo es una fachada que yo le presento al hombre, donde en realidad yo lo llevo es para el infierno. Por eso es que el diablo sabe que cuando usted no está jugando al evangelio, sino que se mantiene firme en la santidad, su camino es para otro lado, su destino es otro lado. Alabado sea la gloria del Señor. Por eso es que nosotros entendimos que lo que el mundo produce, lo que en el mundo hay, es muerte. Por eso es que hemos venido a la vida eterna. Por eso es que hemos venido al lugar de restauración. Alabado sea la gloria del Señor. ¿Cuántos le alaban en esta hora? Ahora, este hombre descendió de Jerusalén a Jericó, del lugar santo al lugar pagano. Y cuando descendió, en el camino lo estaban esperando. Ese descenso le trajo problemas, porque el descenso espiritual en un cristiano. Miren, Jonás, te vas para Nínive. No, yo me voy para Tarsis. Y dice la Biblia que descendió a Jope, al puerto. Descender es bajar. Descendió a Jope, al puerto. Cuando llegó a Jope, el único barco que salía iba para Tarsis. Bendito sea mi padre, dijo Jonás. Para allá es donde voy yo también. Ya, si hubiera otro barco que dijera Nínive, entonces hubiera sentido con sentimiento de culpa Jonás. Pero el único que salía iba para Tarsis y él para allá quería huir. Bendito sea Dios que él está apoyando con mi decisión. Así hablan los aguados. Y cuando descendió a Jope y cuando entró al barco, descendió a la bodega del barco para echarse a dormir. Así es la vida del aguado: descenso, descenso, descenso. Y solo se queda sentado y pensando: ya no oro como antes. Ya no busco a Dios como antes. Y cuando Jonás descendió a la bodega del barco y lo descubrieron que él era el culpable de la tormenta, ¿qué hicieron con él? Lo tiraron al mar. ¿Agarró para arriba o más para abajo? Va que más para abajo. Descendió a lo profundo del mar. ¿Y quién iba siguiendo el barco desde que salieron del puerto? Andaba en ayuno un gran pescado. Y el Señor le dijo: hoy vas a entregar, pero no mastiques. Hoy vas a entregar, pero no vayas a masticar. Y cuando a Jonás lo tragó el gran pez, ¿para dónde agarró? Para arriba, más aún. Hoy sí quedó encerrado. El descenso espiritual es peligroso, iglesia. El descenso espiritual es peligroso. Recién convertido, usted no se dormía en los cultos. Hoy hasta la hora del hartazón, cuando anda repartiendo, se despierta, le cae gozo. El descenso espiritual es peligroso. Recién convertido en tu primer amor, no te importaba que te levantaran comentarios. Por eso a veces es bueno llegar como que uno es pollito comprado, para no tener cherada, para solo llegar a lo que uno va. Pero cuando ya se hace cherada y todo eso, y ve que la cherada está en el club de los lengudos por allá, y a él lo dejan a un lado: ay, yo ya no voy a ir a la iglesia, ahí todos son hipócritas, ahí me siento solo, y que no sé qué, y comienza a ver un montón de situaciones. Y el descenso espiritual es peligroso para el cristiano. El diablo lo que busca es tenerte a la mano. Es tenerte, no te va a tener piedad. No te va a tener piedad el enemigo. A este le quitaron la ropa. La ropa habla de buena presentación. Quiere decir que habla de buen testimonio. Le pegaron. No te van a tener piedad. Ahí dice, ¿qué dice en su versión?
lo despojaron. ¿O ya cerraron la Biblia? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron los ladrones? Le quitaron todo. Lo hirieron. ¿No dice que lo despojaron? Lo despojaron. Así es. Y ya lo despojó de la oración. Y ya lo despojó de los ayunos. Ya lo despojó del buen testimonio. Y ya lo despojó. Y así va descendiendo el cristiano sin darse cuenta. Y así va descendiendo el cristiano. Miren para acá. Así va descendiendo el cristiano espiritualmente sin darse cuenta. Hasta que llega a merced del enemigo tan fácil. Pero tan fácil, hermano. Ahora fíjense qué dice el verso 31. Vamos a ver. Entra el primer predicador. Entra el primer predicador, que es el sacerdote. ¿Qué dice el verso 31? Miren acá, fíjense qué curioso. ¿Qué hizo el hombre que fue herido por ladrones? Descendió de Jerusalén a Jericó. Entra el primer predicador en escena a ver si le echa la mano. Entra el primer predicador en escena a ver si le ayuda a restaurarse al que está herido. Porque aquí es donde yo quiero que entienda el tema. Necesitamos un buen samaritano en el púlpito. Necesitamos un predicador que nos ayude a restaurarnos. Necesitamos un predicador con palabra de Dios que confronte lo malo que andamos haciendo. Necesitamos un predicador con palabra de verdad que nos ayude a sacudirnos toda la inmundicia en la que el diablo quiere tenernos. Porque mientras nosotros estemos lejos de la santidad, el diablo nos agarra como piñata. Y es un evangelio frustrado el que viven muchos. Porque como son hipócritas, quieren agradar a Dios, pero quieren agradar a la carne. Y aquí no se puede servir a dos señores. Entonces entra el primer predicador en acción, que es el sacerdote. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué caminar llevaba el sacerdote? Vuelva a leerlo. No, pero lea, ahí hay una palabra clave. ¿Cuál fue el problema? Miren para acá. ¿Cuál fue el problema del que ha sido herido por los ladrones? ¿Qué? Ahora, ¿qué dice el verso 31 con el primer predicador? O sea que descendió también. ¿Está conmigo en el mensaje? Y pasó, y un sacerdote descendía. Andaba en la misma jugada. El predicador que es sinvergüenza, ¿cómo va a ayudar a otro sinvergüenza? El predicador que es mafioso, ¿cómo va a ayudar a otro mafioso? El predicador que es adúltero, ¿cómo le va a ayudar? ¿Cómo va a exhortar un adúltero a otro adúltero? ¿Cómo se va a poner un pastor que se ha comido varias corderitas de la iglesia a decir, hermanos, respeten a su esposa, si él ha sido un gran cuzuco caliente que no respetó a la de él? Por eso es que odian el mensaje de la sana doctrina. Porque el que anda en la misma jugada de sinvergüenza no puede ayudar. Este hombre, por haber descendido de Jerusalén a Jericó, lo asaltaron los ladrones. Entonces aparece el primer predicador que podía ayudarle, que es el sacerdote en esta ocasión, pero dice, y descendió también el sacerdote. Un predicador que anda en la misma jugada, que anda en la misma vuelta, que anda en la misma mafia, que anda en la misma sinvergüenzada, no le va a poder ayudar a su congregación jamás. Jamás. Lo que va a decir es que Dios es amor, que Dios nos entiende. Y por eso es que lo que está pariendo son puras cabras, lo que está formando son puras niguas, lo que está formando son un pelotón de gallinas. Imaginen las gallinas armadas. Sin tener armadura no pueden ni alzar vuelo las gallinas, ahora todas armadas. Pero es que lo que están formando son más sinvergüenza. No, el pastor dice que Dios lo entiende a uno y que Dios conoce nuestra debilidad y que Dios sabe entendernos a nosotros y que Dios aquí, no hay que oír esos predicadores que lo condenan a uno, porque estas personas que están heridas piensan que uno quiere matarlas o terminarlas de matar.
Estos que están jugando al evangelio, cuando oyen un predicador de la sana doctrina, creen que uno lo que está haciendo es metiéndose en su vida privada. Y lo que uno quiere hacer es terminarlo de destruir. Por eso es que han sacado un dicho, han sacado una frase, el pelotón gallina dentro del evangelio. El único ejército que mata a sus soldados heridos, a los caídos en combate, es el mismo pueblo evangélico. Porque no se vayan a dar cuenta que cayó en pecado y lo terminan de vapulear y lo terminan de pisotear. Mire, mire, mire qué gallina es esto, hermano. La frase que se han sacado esto. Un soldado caído en combate dentro del evangelio no es el que se revolcó como la puerca lavada en pecado. Ese no es un soldado caído en combate. Aquel que regresó a buscar el vómito del pecado que hace 2 años vomitó y hoy se lo vuelve a comer otra vez. Eso no es un soldado. A eso la Biblia le llama puerca lavada o perro que vuelve al vómito. O lobos disfrazados de oveja, así le llama la Biblia. No son soldados caídos. A los que le están echando ganas y se mantienen en santidad, el apóstol, al ver los que llevan la cara afligida porque se los viene el mundo encima, él escribe y dice: tú pues, hijo mío, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, el cual no tiene nada de qué avergonzarse, el cual sabe que ha sido llamado para permanecer firme. Alabado sea la gloria del Señor. Ninguno que milita se enreda de los negocios de la vida, ninguno que participa de la vida militar o de la acción militar se va a distraer de lo que se le ha encomendado hacer. El que se distrae, entonces pagará la consecuencia. ¿Y por qué no hay que distraerse? Ninguno que milita se distrae o se enreda en las cosas de esta vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Claro, un pastor que abraza el pecado va a sentir que lo estamos triturando. Se va a sentir que es la mitad de un limón. Quiero limonada. Todos hacen leña del árbol caído. Chulada. Cuando eres herido, todos te ven como limón porque quieren limonada. ¿Cómo alguien que está abrazando el pecado va a decir amén a un mensaje de sana doctrina? Por eso es que vemos que el primer predicador que aparece aquí, que es el sacerdote, dice: y descendió. Andaba en la misma jugada, en la misma jugada. Por eso es que terminamos teniendo esos sermones: Dios es amor, Él no puede abandonar su creación. Y, hermano, fíjese que yo quería contarle, pastor, de que pues sí, por allá me salió una movida y como mi esposa me está desatendiendo y como mi esposo ya no me dice cositas bien bonitas, por allá me salió un negrito y me empezó a... y me durmió, pues yo le quiero... me durmió, dormina siempre han dado, pero hoy me terminó de dormir. Dormilona, leía. Me durmió y pues caí en pecado. Pero aquí estoy, yo lo reconozco. Pero hay un predicador que al oírlo, hermano, siempre me condena. Siempre me hace sentir que no valgo nada. Que ya no sirvo. Que soy lo vil y miserable. Pero como el pastor anda en la misma, le dice: hermana, ¿cómo Dios va a abandonar su creación? ¿Cómo Dios la va a abandonar a usted por un pecadito que por lo menos tiene lógica? Porque si su esposo o su esposa no lo estaba atendiendo, pues por allá, mire, el diablo se aprovechó de la situación. Lo mismo me ha pasado a mí en el ministerio. Ay, pues lloremos juntos, pastor. Es lo mismo, los dos son sinvergüenza. Por eso es que Jesús le clavaba la estaca aquello y le decía: ciego que guía, ciego. Los dos van para el mismo hoyo. Porque aquí cuando oigas a alguien predicar de santidad y luego ves que no la cumple, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. El mismo camino. Y descendió un sacerdote, lo mismo, en lo mismo andaba.
Vamos a ver el segundo predicador. ¿Qué dice ahí? El verso 32. Ahí está la palabra clave. ¿Cómo dice? Así mismo. Viene para acá. Así mismo, el ayudante del pastor. Imagínese usted. ¿Qué creen que pensó? ¿Qué creen que pensó el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Israel? Cuando Urías le dice, el rey David le mandaba esto, mi capitán. El rey David le mandaba esto. Y él leyó que David le decía, pon a Urías en lo más fuerte de la batalla para que muera. ¿Qué creen que sintió ese soldado? Ese capitán que tan estratega que tenía David. Él solo sonrió y dijo, mi pastor, alguna movida ha hecho. De seguro ya le quitó a la mujer a este Urías. ¿Usted cree que no se lo podía? Le voy a mostrar que sí se lo podía. Le voy a mostrar que sí se lo podía. Viene este comandante y manda un mensajero a David y le dice, hemos tenido muchas bajas. Hemos tenido muchas bajas. Y le dice, este comandante le dice al mensajero, ve a reportarle a David de que nos acercamos a la ciudad y algunos tiraron piedras o hemos tenido muchas bajas. Hemos tenido muchas bajas. David era un gran estratega que pudo haber conquistado la ciudad que estos buscaban conquistar de otra manera, pero él no fue. Y es cuando cayó en adulterio con Betsabé. Pero ahora le mandan un mensajero y le dice, este soldado le dice al mensajero, cuando veas a David molesto y te comience a reclamar, ¿y para qué se acercaron a la ciudad? Que no saben que cuando uno se acerca a la ciudad hasta las mujeres tiran piedra para matar a los soldados invasores. Cuando veas al rey molesto, le dice aquel comandante, dile suavecito hacia el oído y también Urías ha muerto. Vas a ver cómo le va a cambiar el semblante. Y así fue y llegó. ¿Cuáles son las noticias de la guerra? Le dice David, mi señor, hay muchos soldados que han muerto y que se acercaron a la ciudad. Sí, mi señor, y cabal, ¿y para qué se acercaron a la ciudad? Que no saben que ahí desde arriba de la ciudad, de la muralla, pueden tirar y hacer eso. ¿Y para qué se ha de nombre? Dice David, y que no está dirigiendo fulano, pues. Y luego le dice el mensajero, también le quiero reportar que Urías ha muerto en la batalla. Y él le pone la mano en el hombro a David. Ven para acá, muchacho. En toda guerra hay muertos, le dice. En toda guerra hay muertos. No te preocupes. Dile que no se preocupe. Que bueno, lo bueno es que estamos ganando. Qué terrible, ¿verdad, hermano? Cuando hay directiva que le conocen el pecado al ministro. Y por un privilegio, solo porque lo han hecho el presidente de los caballos, de la sociedad de caballos, ahí se está haciendo, porque el pastor se lo duerme y dice, ustedes tienen que apoyarme a mí, ustedes tienen que apoyarme a mí, y a la presidenta de la chancleta, ustedes tienen que apoyarme a mí, y al ministro de alabanza, ustedes tienen que apoyarme a mí, y los tiene dormido a todos. Y todos, algunos de ellos en su corazón, en sus adentros, usted que me está sintonizando, muchos de ustedes están en congregaciones desempeñando un privilegio, pero ustedes están más enfermos que el diablo. Por amor a un privilegio. ¿Y quién dice que un privilegio te hace grande? Un privilegio hasta te puede llevar directo al infierno. Porque por querer un privilegio vas a solapar muchas cosas. Galán es estar sentadito ahí y no meterse. Y si yo veo que aquí hay santidad, aquí continúo. Y si veo que hay pecado, yo salgo corriendo. A mí no me van a amarrar con nada. A mí no me va a tener el diablo medido con nada ni enganchado. Yo no soy gancho ni soy nada. Yo soy cristiano y yo lo que necesito es agradar al Señor sobre todas las cosas. Aleluya.
Hay hermanos que se emocionan y llegan a la iglesia y dicen, pastor, yo le voy a decir algo. Usted no debe de llegar a pedir permiso si se congrega a una iglesia. Uno se ve que el agua está limpio, no llegue sin pedir permiso. Pero hay gente que de repente llega y me dice, hermano, no sé si podemos ser miembros de la iglesia. Yo le digo, ¿y para qué me pregunta? No, es que en la iglesia donde estamos hay pecado, que no sé qué, que no hay cuánto. No, si aquí las puertas están abiertas para todo, hasta para el diablo, solo que ese ya no se puede convertir. No, si aquí, amén, hermano, entonces sí, aquí nos vamos a venir con la familia, que no hay que, a los días un texto. Hermano Israel, fíjese que lamentablemente ya no vamos a poder congregarnos. Y yo no les pregunto por qué ni nada. Hermano, quiero decirles de que el Espíritu Santo levantó un vaso, un pichel, levantó un tenedor. El Espíritu Santo levantó un vaso y me hizo presidente de los coyotes. Y el Espíritu Santo me dijo, ¡ay, se te va! Porque hay pastores astutos. Cuando ven que la gente se les está parando bonito porque no quieren y no van a apoyar el pecado, entonces vienen y los cuelgan con un privilegio. Y es capaz de decirle, hermano, a mí no me va a creer él, porque él está enojado conmigo por lo que anda, la bulla que anda aquí en la iglesia. Así que déjese que el Espíritu lo utilice. Esto es fácil que un pastor le diga a un profeta. Déjese que el Espíritu lo utilice y que lo nombre presidente de los coyotes a este. Y de repente el vaso, como el pastor le pasa ahí unos dos tamales pisque y con chile. De repente, ay, Sarabí, Sarabá, Sarabá, pues mira que ungiéndote como presidente de los coyotes, venga, huya vos primero. Ay, si te vas de este lugar y abandonas el privilegio que te estoy dando. Así es que, hermano Israel, ya no me puedo ir porque el Espíritu Santo me ha puesto una gran carga. Si yo ni lo estaba llamando usted, si usted es el que vino a ofrecerse, si podía venir aquí. Pero así los atrapan y los cuelgan con un privilegio. Y gente que, y recuerda lo que dice la Biblia, que Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios no tendrá por inocente al culpable. Aquí no venga a decir usted, es que cada quien va a dar cuenta. Cuando nosotros sabemos que hay gusanos en esa comida, ¿para qué la vamos a tocar? Cuando sabemos que eso está sucio, ¿para qué vamos a participar? Cuando sabemos que en esa iglesia se bebe de la copa de los demonios y se quiere beber de la copa santa del Señor, ¿en qué cabeza cabe si no hay comunión entre Cristo y el diablo, entre la luz y las tinieblas? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y no estoy en la central, estoy en la tierra de... ¿Quién dice que Izalco es tierra de brujos? Es tierra de aguados. Y salgo tierra de brujos, bayunco, estafadores. Ojalá haya venido uno para que demuestre el poder de su Dios. Brujitos chiflados que solo porque ponen tres candelas en forma de triángulo y hacen un invocado. No, esos brujos parcheros ponen mejor parche el de la llanta que esos brujos locos. Que usted necesita magia blanca para arruinar la magia negra. Usted lo que necesita es la sangre de Cristo. Usted no necesita ni sapo disecado, ni cabeza de ajo, ni cabeza de nada. Usted lo que necesita es el nombre, sobre todo nombre, y la sangre de Jesucristo. Alguien grita gloria a Dios esa noche. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta cómo se le va a ayudar si anda en la misma jugada? Así mismo, el levita, así mismo, andaba igual. Si es que lo que, si el pastor es muerto, ¿cómo va a ser la iglesia? Si el pastor es muerto, ¿cómo va a ser la iglesia? Si el pastor es un sinvergüenza, ¿cómo va a ser la iglesia? Eso es lo extraño para mí, usted. Por eso es que nosotros tenemos que tener nuestros ojos fijos en Cristo.
Y mucho cuidado con... ¿Cómo le va a ayudar a alguien un pastor de repente venga a hablar de fútbol? Ay, hermano, vengo destrozado porque mi equipo perdió esta mañana. A ponerle más cadenas a la gente. Si usted es de los que fracasaron, hermano, otra frase que tenemos en el pelotón de gallinas, pero frases en las que las mismas gallinas se animan unas a otras. Yo soy de los que caen, pero se ponen de pie inmediatamente. Yo soy de los que caen, pero se ponen de pie inmediatamente. Pobrecito. Yo no soy de los que se quedan tirados, sino que yo siempre me pongo de pie. No, sí, que aquí se trata de mantenerse de pie siempre. Él guardará tu pie para que no tropiece. Él guardará tu pie de resbalar. Alabado sea la gloria del Señor. ¡Aleluya! ¿Cómo le va a ayudar? Vamos a ver ahora el otro predicador. ¿Qué dice el verso 33? Ahí está la palabra clave. Pero un samaritano que iba de viaje, que iba de viaje, que iba de camino. Este no descendió, este iba de viaje. Y cuando usted va de viaje, va preparado para el viaje. Usted tiene que llevar aceite, usted tiene que llevar vino, usted tiene que llevar vendas, usted tiene que llevar... Por eso es que necesitamos un predicador que vaya de viaje para el cielo. Necesitamos un predicador que no ande en la movida de este mundo. Necesitamos un predicador que vaya de viaje al cielo. Porque si ve a alguien tirado, va a tener la venda de la predicación, va a tener la venda de la exhortación, va a tener la venda de la palabra de verdad, para ayudar al que está tirado, para ayudar al que el diablo está sacudiendo. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Necesitamos predicadores que vayan de viaje, no que anden turisteando aquí abajo, no que anden en la misma movida de sinvergüenza. Hombres que estén decididos con un lugar de destino y que sea la patria celestial. Alabado sea la gloria del Señor. ¿Y qué llevaba este viajero? Aceite, ¿qué más? Vino, ¿qué más? Venda. El vino habla del gozo, del regocijo, de la alegría. El aceite habla del Espíritu Santo. Las vendas hablan de que aunque sea dura es tu palabra, pero no vino a matarme. La palabra no es un cuchillo que asesina, es un bisturí que opera. Alabado sea la gloria del Señor. O sea que el que va de viaje al cielo anda equipado, anda el gozo de Dios, anda la unción del Espíritu Santo, anda la revelación del Espíritu Santo, y anda vendas también, anda la misericordia de Dios, porque Dios cuando exhorta lo hace para restaurar la vida del ser humano. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Qué diferente este mensaje a que hubiéramos dicho que el herido es el pecador. Amén, gloria a Dios. No, el herido es el que tenés a la paz. ¿Sabe más de novela que de la Biblia? Todos los actores del Chavo, se los puede el nombre. Pero si le digo que me mencionan los 12 discípulos del maestro. Elías, Moisés. No, los 12 discípulos. No, si Moisés y Elías, esos aparecieron en la transfiguración. Ah, no es que andaban ahí. No, yo como los hay en el Nuevo Testamento, hermano. No se pueden ni los 12. Tal vez el único que puede es de Judas. Yo lo de Judas me acuerdo. A medio muerto. Y eso lo disfruta el diablo. Imagínese subir con parálisis a un ring a pelear con otro, hermano. O con la mitad de tu cuerpo, pues, que no te sirva. O en el mercado pelear usted así, hermana. No es como estar con todo el cuerpo activo, hermano. ¿Se imagina subir a pelear o enfrentar al enemigo con la mitad del cuerpo inservible? Ya ganó el enemigo. Por eso es que a la iglesia de Sardis le dice, tiene nombre de que vive,
y estás muerto. Tiene nombre de que vive y estás muerto, porque así es como al diablo le sale más fácil. Porque cuando alguien está saturado del poder de Dios, puede debilitarse por lo que le esté pasando. Porque el diablo no atacó a Jesús o no tentó a Jesús cuando estaba fuerte en los ayunos. Hasta que Jesús sintió hambre, llegó el tentador. Hasta que Jesús sintió la debilidad del hambre, llegó el tentador. Sí, vamos a sentir la debilidad, pero ¿acaso la debilidad que tenía Jesús hizo que el diablo tuviera éxito? No, porque era el Espíritu quien lo había guiado hasta el desierto, y era el Espíritu el que lo hizo reaccionar, y era el Espíritu el que lo había fortalecido. Por eso es necesario mantenerse dentro de lo santo. ¡Aleluya! Ahora, mire el que va de viaje, la intención que tiene. ¿Qué dice ahí el verso 33? ¿Qué hizo? Sintió compasión por él. Verso 34. Se acercó, vendó sus heridas, le echó aceite, vino. Mire la intención. ¿Qué hizo el primer predicador? Nada, de lejos. De lejos, todos nos vamos. Cuando Cristo venga, todos nos vamos. Pastor, y aunque yo me haya puesto a pichinga el día de ayer, todos nos vamos. Que no ha aceptado a Cristo, pues, hermano Bolo, ¿cómo no? Que no es cristiano usted, pues, hermano borrachín. Para la honra y la gloria de mi santo padre, yo siempre oro antes de la copita. Ah, pues no, hermano, si usted ya es cristiano, nos vamos el día que Cristo venga. Es el primer predicador, se van por otro lado. Se van por otro lado, cambian de camino. Eso les gusta, andar en el camino ancho y de repente en el camino angosto. Si a esto lo mandamos a vender chocolate, no sobreviven a Guazapa. A esto les ha salido fácil usar el nombre de Jesús y por eso han hecho plata. Porque esto no les interesa, como dice el apóstol a los hebreos. Obedeced a vuestros pastores que velan por vuestras almas. A estos predicadores que andan en el mismo rumbo de sinvergüenza, no les interesa el alma de los que están ahí en su congregación. Con que no le interesa ni el alma de ellos mismos, porque aman el pecado, aman la oscuridad. ¿Cómo le va a interesar el alma de los demás? Si esos predican por salir del compromiso. Si al final del culto lo que estos están preocupados es cuánto cayó de ofrenda, cuánto cayó de diezmo. Eso es lo que les preocupa, esa es la vida de ellos. Porque no tienen pasión, pero dice el apóstol a los hebreos, obedeced a vuestros pastores que velan por vuestras almas, no por vuestra billetera, no por vuestro cheque, no por vuestro negocio, no por lo que ustedes dan, sino porque este hombre tendrá que dar cuenta un día delante de Dios. ¡Alabado sea la gloria del Señor! ¡Aleluya! Y mire lo que hace el samaritano, al que estaba tirado, lo subió ¿dónde? En su propia cabalgadura, en su propia cabalgadura. Si eso es lo que queremos, los que vamos camino al cielo, queremos que sienta lo que sentimos nosotros. Queremos que sienta lo que sentimos los predicadores de sana doctrina, que respete a Dios como lo respetamos nosotros. Que ames a Dios como lo amamos nosotros, que busques a Dios como lo buscamos nosotros, que conozcas a Dios como lo conocemos nosotros. Eso es lo que queremos. Por eso al niño que estaba muerto, el profeta puso su mano sobre la mano de él, su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre los ojos de él. ¿Por qué? ¿Qué podríamos entender ahí? Que si puso su boca sobre la boca de él, es para que se hable de la misma manera que habla el profeta. Si puso sus ojos sobre sus ojos, es para que vea de la manera que ve el profeta. Alabado sea la gloria del Señor. Y lo subió a su misma cabalgadura, es porque no tenía que estar tirado. Los predicadores que vamos rumbo al cielo no podemos dejar a la gente tirada ni manoseada por el diablo y el pecado. Tenemos que enseñarle a que se levante. Tenemos que enseñarle a que se paren firme. Tenemos que Tenemos que enseñarle a que se mantengan erguidos siempre. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ah, qué bonito cuando yo recibo tantos textos. Hermano, mi matrimonio se restauró para la gloria del Señor. Amén.
Otro pastor me dijo que yo me podía casar. Usted le pregunté y como no me contestó, entendí, hermano. Yo no le digo sí ni no. Como cuando a Jesús le preguntaron, ¿son pocos los que se salvan? Ahí andaba un metido bien curioso, que miraba de repente que habían pocos, a veces habían bastantes, y luego solo los 12, y hasta los 12 estaban endiablados, que se querían ir. Y este dice, bien raro, a veces hay bastantes, a veces hay... ¿Y usted sabe cuáles eran los cultos que se le llenaban a Jesús? ¿Siempre pasa aquí y salgo así? ¿Ah? ¿Siempre los visitan los de la central a ustedes así, cualquier sábado? ¿Saben cuáles eran los cultos que se le llenaban a Jesús? Donde había hartazón gratis. ¿Siempre viene a Huachapán así vos? Y es que él miraba que habían bastante y a veces poco. Entonces viene y le dice, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y me gusta la respuesta de Jesús. Sí. No le dijo sí. No. No le dijo no. ¿Sabe qué le dijo Jesús? ¿Y qué te importa? ¿Y por qué andas averiguando si se van a salvar los demás? Esforzate a entrar por la puerta. Esforzate a entrar por la puerta. Deja de andar calificándole a los demás. Examínate cómo estás delante de Dios. ¡Aleluya! ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Así que mira, mira cómo necesitamos un samaritano en el púlpito. Porque el samaritano va de viaje al cielo y anda vendas. Aquí tenemos la venda de la fortaleza. Estoy hablando de los tipos de predicación. Tenemos la venda de sanidad interior, de sanidad física. Tenemos la venda escatológica, cosas del futuro. Tenemos la venda de para pasar en el desierto, pero tenemos la venda también de la santidad. El predicador que va directo al cielo tiene que andar bien equipado. Tiene que enseñarle a su congregación desde que se convierte la prueba y todo el proceso hasta que sin santidad nadie verá al Señor. Y la predicación de sana doctrina nunca se hace amargado. Hoy vino el que no diezma, hoy le voy a tirar. No, por eso es que debe de andar vino. No tic-tac, ¿verdad? Como andan algunos pastores que hacen igual a los curas que antes de ofrecer la misa se pegan sus tragos. Bien directo los pastorcitos. No, el vino habla del gozo. Nos vistió de vino, de alegría, dice la Biblia. Habla del júbilo. Uno debe de saber lo que está predicando. No es predicador carnicero. No está garroteando a perros. Está expulgando a las ovejas. Debe de saber lo que está gritando. Esto no es solo por ser reconocido como predicador de sana doctrina. Maniel entiende que es ser predicador de sana doctrina. Es de andar el gozo del Señor, es de entender, alabado sea la gloria de Dios. Yo tengo un privilegio, se puede llamar así, y muchos de ustedes lo han visto quizás, y es como los niños nos buscan. ¿Sabe quién me tiene miedo? El niñón que tenés a la par, con bigote, es el que no tiene miedo. Ahí está el hermano Israel, hablale. Hermano, mi niño quería conocerlo. Amén. Tomemos una foto, pues. Y los niños bien alegres. Dice que él va a ser predicador como usted. Y el otro endiablado. El niñote, la niñota. Qué privilegio. No, porque así como predican esa pobrecita la gente. Si supieran que hasta los niños entienden. Porque esto... Esto cuando lleva la revelación o la sabiduría del cielo, hasta los niños se entienden. Un papá le tuvo que pegar a un niño en la boca porque el niño quería ir al culto y los papás le dijeron que no. ¡Aguado! Le dijo. Le pegaron. Después me estaban pidiendo perdón a mí. Pidan perdón a mí. Pero cuando uno va para el cielo,
Uno quiere ver la restauración en las personas. Porque si el éxito de Satanás, fíjense que en una ocasión yo iba a entrar a Estados Unidos y tuve una revelación que no la recuerdo bien, pero no sé si decía ministerio cáscara, no sé, algo así. Como que esa era la labor del enemigo, poner cáscaras de guineo, de plátano, para que se deslizara la gente. Pero en la misma revelación también me decía, pero tenés el ministerio escoba. Era en una ocasión que yo estaba orando porque iba a salir a Estados Unidos, porque tenía unos eventos, y el Señor me estaba mostrando qué es lo que iba a encontrar, que Él me daba la escoba para llegar a limpiar a su pueblo, a restaurarlo. Entonces, si uno de los éxitos de Satanás es volver hipócrita a muchos en las congregaciones para que anden medio mundo, medio cristianismo, y por eso es que terminen diciendo el pelotón gallina, con un pie dentro y con el otro fuera. Si eso no existe, hermano. Eso es declararse automáticamente dentro de la sana doctrina. El que habla así está diciendo que más que el diablo lo anda en la bolsa del canguro. Eso es lo que está diciendo. Pero si ese es un éxito para Satanás, volver hipócrita a una persona, el éxito de los que predicamos sana doctrina, un buen samaritano en el púlpito que va directo al cielo, es como dice Pablo, mi corona de gozo es ver que ustedes han sido restaurados, que ustedes se lograron sacudir el peso, que ustedes lograron sacudirse la influencia del enemigo y ahora son verdaderamente soldados que saben de dónde vienen, para qué están aquí y para dónde van y quién es el enemigo y las armas que han recibido. Necesitamos un buen samaritano en el púlpito. Y el pueblo del Señor dice: incline su cabeza ahí donde está. Padre, he predicado tu palabra. Tu palabra es la única voz de esperanza en esta tierra. Gracias por habernos dado la oportunidad de compartir el sermón esta noche. Gracias por esta tremenda bendición que nos has regalado. Te suplico por las personas que no te conocen y los reclamo para salvación. En el nombre de Jesús de Nazaret, las almas que estén preparadas por tu espíritu para salvación, yo las reclamo ahora. En el nombre de Jesús. Muy bien, un grupo de la iglesia se va a mantener guerreando en oración. Y los que tienen pasión por evangelismo, vamos a buscar las almas. Vamos, hermano. ¿Dónde está esa persona valiente que le va a entregar su corazón a Jesús? Ponga peros cuando le ofrezcan el pecado. Ahí ponga peros. Es que mire, no sea cobarde, hombre. Sea valiente. ¿Quiere convencer a Dios que todavía no? ¿Usted piensa convencer a Dios que todavía no? Porque a mí me gusta el evangelio, yo quisiera, pero mire. ¿Usted quiere convencer a Dios que todavía no? Eso no existe. Aquí usted está sí delante de Dios o no, apartado de Dios. Quiero orar por esa persona valiente que le va a rendir su corazón al Señor. Ahí están los teléfonos en la pantalla de su televisor. Ahí están los teléfonos 2100-4064, 2100-4066, 2221-4000. Marque el teléfono. No se puede llevar una doble vida. No se puede estar claudicando entre dos pensamientos. Quiero orar por esa persona valiente que esta noche va a arreglar cuentas con Dios. En las redes sociales escribe tres cosas en un solo texto: tu nombre, el país donde está, y diga claramente: yo quiero arreglar cuentas con Dios. Tu nombre, el país donde estás, y diga claramente: yo quiero arreglar cuentas con Dios. Queremos orar por tu restauración. Queremos orar por usted. ¿Habrá alguien entre nosotros que diga: yo te necesito, Señor? Examina si hay algún alma, algún amigo. Y nosotros vamos a invitarle a venir al altar. ¿Hay alguien aquí?
Muy bien, una hermana la recibe. ¿Dónde está otra persona? ¿Dónde está otra persona? ¿Dónde hay otra persona que va a arreglar cuentas con Dios? ¿Viene alguien más en el pasillo de en medio? Ayúdele a pasar. Bienvenida esta joven a la salvación. Qué bueno. ¿Dónde está esa persona? A través de las redes sociales, a través de la radio, la televisión. ¿No me estén metiendo comida aquí? Estamos en el mero culto, que no hay ujieres. Queremos orar por esa persona valiente. Viene otra persona, Dios bendiga a esta dama que está pasando al altar. Ayúdenle a pasar, la recibe otra hermana. ¿Dónde está otra persona valiente? Queremos orar por tu restauración. 21004064, los que nos están sintonizando en radio y televisión. 21004066, 2221 4000. Déjenos orar por su restauración en esta hora. Jesús te quiere restaurar. Jesús quiere perdonar tus pecados. Último minuto y cerramos este llamado. Ya el cielo está de fiesta. Vamos, iglesia. Último minuto. Póngase de pie el ejército del Señor con violencia, enojado contra todo principado, contra toda potestad, y levantando esa mano en señal de victoria por un alma más. Ya lo sugieres. Vieron dónde están los amigos. No lo suelte. Siga invitando. Tenemos llamada al canal de televisión en San Salvador. Jonathan Humberto desde La Unión está arreglando cuenta con Dios en esta hora. Muy bien. Ahí tenemos desde La Unión llamada al canal de televisión. Vamos. Alguien más tiene que salvarse. Ya la iglesia se puso de pie. Ahora vamos contra todo principado. Lo que ataras en la tierra será atado en el cielo. Vamos, iglesia, con autoridad. Satanás, te ordeno en el nombre de Jesús que suelte las almas. No te pertenece. Cristo pagó alto precio por ellos en la cruz. 50 segundos y se acaba este llamado. ¿Dónde está otra persona? Queremos orar por tu restauración. Tiene que escribir tres cosas en un solo texto. Mientras, no vamos a validar ese texto en las redes sociales. El que quiere arreglar cuentas con Dios, sea claro. Nombre, el país y diga claramente: yo quiero arreglar cuentas con Dios. 30 segundos y se acaba este llamado. ¿Dónde está otra persona? Veinte segundos y voy a cerrar este llamado. 21004064. 21004066. Queremos orar por tu restauración en esta hora. 15. La puerta está abierta todavía. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, amén. Muy bien, la iglesia en comunión.
Vamos a presentar estas almas que pasaron al altar y el que llamó desde la unión, Jonathan. Levante su mano, cierre sus ojos y repite esta oración conmigo. El que va a arreglar cuentas con Dios, hágalo de esta manera, repite esta oración conmigo para que la oiga el diablo y se entristezca y la oigan en el cielo y hagan fiesta. Señor Jesús, en esta noche te confieso públicamente como Señor y Salvador. Creo que tú eres Dios. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por salvarme. Amén. Bajen su mano. Vamos a orar por ustedes, toda la iglesia. Toda la iglesia conmigo. Padre que estás en el cielo, te presento las almas que pasaron aquí al altar y el que llamó desde la unión al canal de televisión. Gracias por haberle dado la oportunidad. Gracias por haberle dado la oportunidad y ellos la han aprovechado. Los reclamo hasta el día del rapto. Séllalos como propiedad privada de Cristo con tu glorioso Espíritu Santo. Gracias por haberles dado, Señor, esta gran oportunidad. Rompe toda cadena. Es derribado a tierra todo espíritu inmundo que se resista a soltarlos. Y es quemado por la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús de Nazaret. Para gloria de tu santo nombre sea hecho. Para gloria de tu santo nombre. Llega hasta la unión donde se reportó ese caballero, salvándose esta noche también. Te presentamos, Señor, las almas de este aniversario. Gracias, Dios mío, por hacernos partícipe de que el cielo esté de fiesta. En el nombre poderoso de Jesús. Así te pido por aquellos que han venido estorbados de salud, aquellos que han llegado enfermos esta noche. Recompensa la fe y el esfuerzo que cada uno ha hecho. En el nombre de Jesús, recompensa el esfuerzo, recompensa la fe. Por tus llagas hay sanidad. Por tus llagas hay sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando yo diga conforme a tu fe, levanta tu mano y das tu grito de alabanza en esta noche. Porque si hay unción de salvación por la sangre de Cristo, hay unción de sanidad por la llaga de Cristo. Estamos completos en Jesús. Su sangre limpia el pecado y sus llagas limpian la enfermedad. Ahora mismo no importa cómo se llame esa enfermedad, ni cuánto tiempo tenga de tenerlo, ni lo que haya dicho el médico de negativo. Conforme a tu fe, así se ha hecho. Para la gloria de Dios, recibe sanidad. Recibe sanidad. Recibe salud por el poder de la palabra. Opera ese vientre. Opera ese cuerpo ahora. Para gloria de tu santo nombre. Trae salud. Sopla sanidad. Sopla sanidad ahora. Sopla sanidad ahora. Para gloria tuya sea hecho. Conforme a la fe de tu pueblo. Así recibe el milagro en esta noche. Y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres para la gloria del Señor. Dale fuerte ese aplauso de gratitud al Señor y de bienvenida a la familia del Señor, a esas personas. Dios les bendiga. Pueden regresar a sus lugares. Ha tomado la mejor decisión. Puede sentarse en la iglesia. Alabamos al Señor por esta tremenda fiesta que nos está regalando aquí en Izalco. Gloria al nombre del Señor. Muy bien, hermanos, usted que sigue nuestra transmisión, nos vemos mañana desde el Templo Central en San Salvador. Entregamos esta noche los controles de radio y televisión.